Equipo, equipo, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos. Feliz miércoles. Y aquí estamos, una vez más, como siempre, como todos los miércoles del año, compartiendo un café y disfrutando de la mejor información de los mercados financieros, de Bitcoin, de las acciones de los ETFs. Y por supuesto, estamos con la mejor comunidad de este mercado cripto, chicos. Ustedes. Un saludo muy especial para toda mi gente, un saludo para todas las personas que me siguen, para todas las personas que están ahí disfrutando de esta buena información del otro lado de la pantalla tomando cafecito, mate, cervecita, vino, eh, lo que sea, muchachos. Pero aquí vinimos a aprender y eso me lo disfruto yo. Espero que ustedes se lo, disfrute, se lo disfruten de la misma manera. ¿Cómo han pasado el día, chicos? A ver, ¿cómo han pasado el día? ¿Quién está por aquí? Voy a pasar rápidamente a saludarlos desde donde se conectan. A ver, voy a, la, a saludarlos por aquí, dice Lover Rivero. Buenas noches, un saludo desde, Co, desde Comodoro, Argentina. Un saludo para Lover, un saludo también para eh, Martina de... Eh, Casis, también está por aquí Felipe Caicedo, está nuestro amigo Kevin desde Argentina, Mario Agudelo, JP Comunidad, muy buenas noches, presente desde Cumaral Meta, también está por aquí Arnulfo Antonio, un saludo muy especial para nuestro amigo Arnulfo, eh, hombre, ¿sabían que Arnulfo se llama mi papá? Qué bonito nombre, Arnulfo. Así se llama mi papá. Mira, por aquí también está Andrés Prieto. Muy buenas noches para todos. Está también José William. Excelente noche para todos desde Colombia. Está María del Pilar. Está Giovanni Marini desde Miami. Está José Carlos Vargas. Muy... Buenas noches comunidad, excelente noche querido JP, seguimos aprendiendo con la mejor actitud en manos del mejor, dice José Carlos. También está por aquí nuestro queridísimo amigo Oscar Sánchez desde la hermosa ciudad de Cali. Oscar dice, buenas noches, un saludo muy especial desde la sucursal del cielo, con disposición plena para aprender del mejor, JP. Un fuerte abrazo para vos, maestro. También está por aquí Alexander desde Medellín, Myron Bernal, está Javier Enrique, Mauricio, eh, está Giovanni, está Carlos Cantillo. Qué bueno, Carlos, ¿desde qué ciudad te conectas hoy? Todos los días estás en una ciudad diferente. También está Campo Elías. Buenas noches, profe, JP. Muy agradecido por tus enseñanzas. Ahí voy aprendiendo de una gran persona. Bendiciones y un abrazo desde Bogotá. Lo mismo para ti, Campo Elías. También está por aquí Mariano Changazo, Cristian Sánchez, Milena. A ver, desde Barranquilla dice Carlos Cantillo, también está nuestro amigo Gabriel José Marín. Hombre, no, pues ya no va a poderles ya no los voy a poder saludar a todos, muchachos. O sea, es una cantidad de personas impresionante. Sergio Cifuentes, Juan Isaza, eh, Juanca75 y bueno, y pues todos los demás. Así que nada, un saludo para todos muchachos y un abrazo. Miren, somos 140 personas conectadas y tristemente solamente 41 personas le han dado like. Voy a tomar cafecito y les voy a dar tiempo de que vayan, por favor, y revienten ese botoncito de like, chicos, vamos a reventarlo. Vamos a darle gracias a todo ese equipo de inversión que está ahí siempre entregando la mejor información para todos ustedes. Quiero ver más de 100 likes en este momento, chicos. Eso, por favor, no les cuesta nada. Y quiero que estén con las manitos en el teclado, todos listos a participar, aprender. Voy a estar hoy haciendo preguntas. Recuerden que hacemos stream tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y que no me gusta venir y hablar aquí y tomar café solamente. Me gusta... Eh, preguntarles, participar, que esto parezca una escuelita, pero es que así es que aprendemos, no hay de otra, muchachos. No hay de otra. Está Catalina Pineda por aquí, está Brian Borges, y pues nada, a ver, vamos a empezar. Mm. Ah, está delicioso. Está deli... otro traguito. Esto se merece otro traguito, así que está caliente. Está delicioso. ¿Ustedes qué están tomando, chicos? ¿Qué están tomando ustedes, muchachos? Mm, a ver, eh, pues algo importante es que antes de iniciar, me gustaría saber si el audio está ok. Si el audio está ok, dejen su manito arriba. Y si el video está ok, dejen su manito arriba, por favor. René Méndez dice que está tomando una cerveza. Qué rico una cerveza, René. Uy, deliciosa una cerveza fría a esta hora. Eh, ¿Será que me hace daño para la tos? Tengo una tos que no puedo con ella. Una copa de vino, dice por aquí. Hombre, qué bueno. Qué bueno, me alegra, me alegra, muchachos, que estén aprendiendo y disfrutándolo también. Está nuestro amigo Felipe Corredor, muy activo. Miren, eh, hoy vamos a hablar de Bitcoin. Eh, maravillosamente, Bitcoin viene superando ya los 44,600. Eh, va como una bala, Bitcoin. Eh, y bueno, el mercado cripto en general va muy bien, chicos. Y vamos a hablar también de, pues, de lo que ustedes quieran. O sea, aquí voy a estar un rato para que charlemos, para responder preguntas. Y por supuesto para analizar los activos de ustedes favoritos, acciones. Los miércoles por lo general sacamos el miércoles para, a, para toda la comunidad, para ustedes. ¿Qué dijimos la semana anterior, chicos? A ver, perdón, ¿qué dijimos el lunes? ¿Qué dijimos el lunes? ¿Cuál fue nuestro último análisis? Eh, a ver, vamos a ver precisamente, vamos a recordar, vamos a recordarlo, vamos a recordar qué dijimos el lunes, vamos a verlo, miren. Por aquí les tengo, voy, déjenme yo les comparto por aquí pantalla y por aquí les tengo que dijimos el lunes, chicos. Miren, vamos a ver por aquí qué fue lo que dijimos el lunes. Escuchen pues, chicos, para que aprendamos. Cuatro horas, yo estoy viendo que en cuatro horas hay probabilidades, o sea, en gráficos de cuatro horas hay probabilidades altas de que el precio suba un poco más. Nos logre romper este, este soporte, perdón, esta bandera que tenemos aquí, este rango. Lo logre romper por la parte de arriba y vaya a buscar estos niveles de 0.61, 0.78 de FIBO por aquí. Inclusive vemos que por aquí tenemos. A ver, dicen que no se escucha. Dicen que no se escucha. A ver, vamos a colocarle volumen. Eh, no sé si ahí se escuchará mejor. A ver, vuelvo y lo pongo. A ver. Cuatro horas. Yo estoy viendo que en cuatro horas hay probabilidades. O sea, en gráfico. Ah, es que esto no tiene volumen. No sé qué pasará. Esto no tiene volumen. Claro, ustedes tienen razón. Eh, a ver, esto de dónde. Ah, pues bueno, pero no, no veo que se le pueda poner más volumen ya. Sí se, ah, bueno, sí se escucha perfecto, dicen por aquí. Un poco bajito, pero se escucha, dice Kevin. Bueno, listo, perfecto. Eh, si, si, me, si me permiten un minuto, si me permiten un minuto, creo que puedo organizarlo para que se escuche mejor, chicos. A ver, si me permiten un minuto, creo que puedo organizarlo para que se escuche mejor. Aquí sería subirle un poquito de volumen a unos 6 eh, eh, decibeles y, y creo que ahí se podría esc escuchar mejor. Ahora sí, vamos a escucharlo, chicos. Cuatro horas, yo estoy viendo que en cuatro horas hay probabilidades, o sea, en gráficos de cuatro horas hay probabilidades altas de que el precio suba un poco más. Nos logre romper este, este soporte, perdón, esta bandera que tenemos aquí, este rango lo logre romper por la parte de arriba y vaya a buscar estos niveles de 0.61, 0.78 de Fibo, por aquí. Inclusive vemos que por aquí tenemos una resistencia. Y para mí ya ahí se le estaría agotando como todo este tramo alcista que trae. Todo este tramo alcista que trae. Y empezaríamos una corrección. Empezaría... Listo, perfecto. Miren, eso precisamente precisamente eso fue lo que estuvimos viendo el día eso fue lo que estuvimos viendo el día lunes el precio estaba por aquí eh, estábamos proyectando en, en gráficos de cuatro horas que recuerden que el gráfico de cuatro horas es para eh, los siguientes dos tres cuatro cinco días más o menos eh, aproximadamente veíamos una ruptura de esto eh, me esperaba quizá de pronto una trampa por la parte de abajo a veces se da otras veces no se da eh, sube y bueno chicos miren eh, yo creo que los que llevan tiempo conmigo en el, en el análisis técnico van viendo que va llegando a un punto importante o sea este punto del 061 que son los 45 mil y el 078 eh, este punto es, eh, está tomado desde aquí hasta aquí está tomado desde la parte más alta a la parte más baja y eh, este punto va a actuar como resistencia Aparte de eso que tenemos una resistencia por volumen en esta zona. Listo. Entonces, eh, ojito ahí, atentos ahí, porque quien esté operando eso, o sea, eh, recuerden que en gráficos de cuatro horas no estamos hablando para invertir ni nada de eso, estamos hablando para quien hace trading y está buscando operaciones más a corto tiempo, quien está eh, operando eso, pues está llegando a un punto donde ya debe ir tomando ganancias, muchachos. O sea. Ya en cuatro horas, de hecho, si ponemos indicadores, eh, notemos que aquí tenemos uh, eh, el indicador RSI, eh, se nos va marcando, nos va marcando sobre venta, eh, perdón, sobre compra. Y fuera de eso, si lo acompañamos que está llegando a una resistencia importante, atentos, porque en los próximos días podríamos empezar a ver una corrección por esta zona de por aquí. En esta zona me espero una corrección. Que era esa corrección, puede ir acompañada en una temporalidad mucho mayor. Notemos que, eh, ojo, recordemos que mmm, como analistas nunca tenemos la última palabra. El mercado no tiene que hacer lo que nosotros de decimos, <coughs> perdón, pero nosotros nos basamos en probabilidades. Entonces, eh, cuando yo les hablaba esta semana de que había altas probabilidades de que esto subiera a esta zona, es porque está habiendo condiciones de que se podía dar así. Ahorita, ahorita las condiciones se empiezan a poner a favor del lado bajista. No ya, o sea, ojo, no crean que esto va a llegar y track y va a caer así. No, eh, eh, esto hace por lo general, cuando llega resistencias, esto, miren que esto hace, eh, empieza a formar un techo. Miren como esta partecita aquí para luego caer como esta partecita aquí, para luego caer, aquí fue una parte muy pequeña, cayó bruscamente, y miren que aquí hace algo, para luego caer, listo. Antes de caer, eh, forma, eh, empieza a mostrar síntomas de debilidad, eh, esto aún no está mostrando síntomas de debilidad, de hecho, tiene fortaleza, pero cuando entre a esta zona, deberíamos de empezar a ver síntomas de debilidad, y, 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 y quizá una posible corrección, listo, y quizá una posible corrección, ya le iremos haciendo seguimiento. Por ahora, o sea, por ahora, quien esté, o quien esté en una posición alcista en long, lo que, debe, lo que debe hacer es proteger esa operación, ponerla en break even, ponerla en break even desde donde haya eh, in iniciado su long, tomar ganancias ahí, puede tomar un 50% de beneficio y dejar correr la posición. <coughs> para ver si llega a esta última, a esta última eh, resistencia. <laughs> en cuatro horas yo iría cerrando. Si ustedes están eh, viendo, eh, analizando el gráfico eh, en temporalidades mayores, pues ya ustedes se van hasta donde ustedes tengan su target. Ya iríamos cerrando y mirando a ver qué va a suceder el, o qué va a ser el precio en ese punto. Recuerden que para trading vamos paso a paso, vamos día a día. Para trading no buscamos eh, proyectar el precio a muchos días, sino que buscamos... Eh, mirar, analizar el precio que va a ser en los siguientes días para poder buscar un pequeño beneficio ahí. Listo. Eh, en inversión sí es diferente porque eh, pase lo que pase, pues continuamos invirtiendo hasta llegar a nuestro objetivo, que ya ustedes saben que en Bitcoin nuestro objetivo está para el año 2025. Listo. Ahora, eh, si nos pasamos, por ejemplo, a un gráfico diario aquí en Bitcoin, eh, el RCI logra romper esta directriz bajista que teníamos aquí. A ver, teníamos aquí una directriz bajista, ahí la logra romper y pues bueno, eso es positivo porque al final va a acompañar ese movimiento, va a acompañar ese movimiento eh, que teníamos en gráfico de cuatro horas. Eh, sin embargo, podríamos estar formando una divergencia bajista aquí en diario, cosa que no me gusta porque al final pues va a terminar cayendo con fuerza, chicos. Eh, o sea, se puede terminar dando ese, ese, ese análisis que venimos haciendo también en diario. Eh, no está la, la divergencia confirmada, o sea, está una divergencia en formación. Veremos a ver cómo termina, pero ustedes saben que lo que son divergencias pues hay que respetar porque suelen darse eh, luego caídas eh, considerables. Listo. Hacerle seguimiento en el diario, en cuatro horas aún tiene fuerza. Aún puede llegar a esta, aún es muy probable que va a llegar a esta zona donde ya empezamos a ver eh, figuras de reversión para empezar a, a, a retroceder. Y aquí estaremos en eh, nuestros próximos análisis mirando hasta dónde puede ir el precio de Bitcoin. Miren, chicos, esto hablando de Bitcoin. Eh, si ustedes estuvieron en el desafío inversionista, recuerdan que estuvimos hablando de empresas eh, chinas. Que les veía mucho eh, futuro a las empresas chinas, pues bueno, vaya, porque las empresas chinas se han comportado bien esta semana. Pues, si hablamos de ETFs, por ejemplo, el ETF CQQQ ha subido esta semana un 8%. El ETF FXI, que ¿por qué no está aquí? FXI. Este ETF XI. Esta semana estuvo subiendo un 7%. El MM MCHI, esta semana ha estado subiendo un 6%. Fueron acciones que, eh, ETFs que estuvimos hablando la semana pasada. Y otra acción que, es, que está bien interesante, la que estuve hablando también, ha sido Tesla, chicos. Ojo, porque Tesla eh, va a ser una acción que nos va a dar eh, probablemente eh, una entradita muy interesante y que, se puede y que puede tener una recuperación a estos niveles de por aquí. Entonces, a At mucha atención eh, con Tesla. Eh, Estos eran algunos activos que traía para compartir el día de hoy con ustedes. Eh, empresas chinas van bien esta semana, la estuvimos hablando el sábado anterior, donde les dije que había una muy buena oportunidad. Eh, Bitcoin eh, viene buscando la zona eh, de resistencia, donde veremos si forma figuras de reversión. Y lo que es Tesla está en un punto bien interesante para inversión. Eh, eh, el SP500, hablando del SP500, me viene formando en diario divergencias bajistas acá. Eh, atención, porque esto hay que ponerle mucho cuidado realmente. Notemos que el RCI está cayendo mientras el precio va subiendo. Eh, ha roto máximos anteriores, no ha tenido correcciones importantes. Entonces, ojo, ojo, cuidadito con el SP500, que nos podría empezar a dar sorpresas en los próximos días, chicos. Eh, hay que, vamos a tener extremo cuidado el próximo 13 de abril, donde vamos a conocer datos de inflación. Y si a esto le sumamos lo que es el bis, que lo volvemos a tener en mínimos, y nos viene haciendo eh, bajos más altos, yo prefiero estar con mucho cuidado, chicos. Ahí en la bolsa prefiero estar con mucho cuidado. CNN, miedo y codicia, eh, este es el indicador de miedo y codicia de la bolsa. Y si vemos el indicador de miedo y codicia, eh, la bolsa en este momento está en codicia extrema. Y cuando esto está en codicia extrema, yo me aparto de ahí, chicos. Yo me aparto de ahí. Entonces, eh, pues cuidado. Eh, no sé si tengan preguntas. Y si, tienen, y si no tienen preguntas, pasamos a analizar. Los activos de ustedes favoritos, ya sean criptomonedas, ya sean acciones, índices, lo que ustedes quieran. Voy a pasar a leerlos por aquí. Preguntas, chicos, a ver. A ver, preguntas. Un saludo a Carlos Mario, JP Ada, en cuatro horas, por favor. Eh, domingo, mira, eh, vamos ahorita. Yo les digo cuándo envían sus, yo les digo cuándo envían sus activos. Listo. Por el momento voy a aclarar dudas, dudas que ustedes tengan eh, sobre el análisis que acabo de hacer. Y pasamos ya a analizar eh, los activos que ustedes digan. Listo. Eh, a ver, eh, todo ok. Dice. Eh, ¿Cómo se opera el SP500 en Quanfury? Con algún ETF. Felipe, sí, mira, en QuanFury. Mira, en Quan Fury, ustedes aquí en QuanFury pueden operar el SP500 a través del SPY, del SPI. Eh, este es, el, este es el, el ET, un ETF que rastrea el SP500. También podrían analizarlo, también podrían, podrían eh, operarlo, SP500, también podrían operar los futuros, que este sería, este es el contrato de futuros del SP500, pero tienen que tener cuidado porque estos contratos vencen. Y si tienes una posición, si tienes una posición abierta. Ah, bueno, recuerden que el precio de futuros es diferente al precio de spot. Por ejemplo, este es el precio de spot, el que yo tengo aquí del SP500, está en 4.994. Eh, el de futuros está en 5.012. Ojo que son diferentes. Precio de futuros, precio de spot. Y tienen que tener en cuenta... Que el precio de futuros, este es el, 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 el contrato de mini futuros de la CME. Recuerden que la, la CME es la que provee los mejores contratos de futuros del mercado. Eh, vence Este contrato vence en 29 días. Entonces, ustedes tienen, aquí lo pueden ver, vence en 29 días. Entonces, si ustedes van a operar el contrato de mini futuros del SP500, tienen que saber. Que, eh, que tiene fecha de vencimiento. Y si vence y tiene una posición abierta, se la cierran. Listo. Esto es con todo. O sea, esto es eh, eh, con, en todos los brokers. Funciona igual. Yo recomiendo que operen el SPY, SPI, que es el ETF, esto no, si sí no vence. Este sí no vence. Listo, ahí está. Con el tema de compra de acciones para el tema de inversión. Eh, puedes ver la acción SIM. Eh, ¿Cuáles son las figuras de retroceso? Gracias. Eh, bueno, figuras de retroceso son velas japonesas donde, empecemos a, donde empezamos a ver retrocesos. Eh, chicos, o sea, ya estos son temas más avanzados, figuras de reversión, de hecho algunas en mi canal eh, de YouTube son temas más avanzados, en algunas clases voy explicando algunas, pero por lo general siempre suelo conservarlas para la comunidad privada, chicos, listo. JP, cuando dices que te apartas, quiere decir que no operarías en la bolsa causa miedo extremo, siempre hablando para el trading, no, eh, perfecto, o sea, Mariano, cuando ya estamos ahí en niveles tan altos eh, como los que está el SP500, acaba de romper máximos eh, y, todo, y todo lo demás, lo mejor es uno quedarse quietico, no, bueno, no operarlo en, en long, o sea, ahí ni riesgos, o sea, ahí no se puede operar en long, ni riesgos, ni riesgos, chicos, listo. Eh, de, deben de esperar un retroceso. Eh, hola, profe y comunidad, soy nuevo, estudiando apenas qué son los futuros. Los futuros, o sea, son. El, ¿Qué pasa? El, contra, el, el, el activo spot, el spot es el activo como tal, el real, eh, es el activo que cotiza en la bolsa de Nueva York o que cotiza en una bolsa eh, de valores. Eh, las bolsas cierran, listo, las bolsas, la bolsa de Nueva York. Abre en Colombia a las 9 y 30 y cierra a las 3 y 30 de la tarde, ¿cierto? Entonces, el activo como tal se puede operar en ese horario, pero luego abre eh, las bolsas asiáticas, luego abre Londres, eh, entonces se crea un, un, un activo subyacente, que es un contrato de futuros, que ese va a estar abierto las 24 horas. Me hago entender, o sea, el activo real opera en la bolsa de Nueva York y se puede operar solamente en el horario mientras la bolsa esté abierta. Y el contrato de futuros es un activo subyacente al real, listo, que replica el movimiento real y cotiza en, en todas las bolsas. Y puede estar y va a estar abierto. Durante las 24 horas, solamente creo que hay un solapamiento de una hora, como a las 5 de la tarde, donde cierra, pero vuelve y abre. Entonces eh, eh, lo van a poder operar en cualquier momento. Listo, eso quiero que quede claro. Eh... Bueno, perfecto. Eh... John dice que cómo recarga Confiury. Aquí abajo hay un tutorial de cómo lo pueden hacer. JP, cómo tienes configurado el RCI lo miro diferente al que tenías antes y al mío. Eh, no, está totalmente igual, o sea, como viene por defecto. Eh, 14, así está, como viene por defecto. Eh, solamente que le puse que me muestre las divergencias, que lo, lo, lo pueden poner por aquí, por aquí, mira, por aquí están las divergencias, aquí. Entonces, ahí, mira, que te quita las divergencias o te pone las divergencias, mira, ahí, eso es lo único. Pero está configurado como viene por defecto. Listo. Eh, el mini futuros, el mini futuro del SP500 es lo mejor para operar futuros. Dice Gabriel. Llevo seis meses y es lo máximo mejor que Bitcoin. Voy, bueno, dice Gabriel. Eh, profe, Juan, eh, ¿cómo afecta el índice de miedo y codicia cuando una acción está a punto de dar entrada? Como Tesla. ¿Él ¿Lo vuelve a revertir o sigue subiendo Tesla? Miren, eh, eh, la, las acciones eh, se pueden descorrelacionar un poco del, de lo macro, teniendo en cuenta que Tesla ha caído eh, bastante. Sin embargo, es un factor a tener en cuenta, porque si el mercado en general dice a caer, eh, el Tesla no va a tener fuerza para empezar a subir. Yo, de hecho, por eso me estoy como aguantando un poco la entrada de Tesla. Me la estoy aguantando un poco. Viendo a ver cómo termina de desarrollarse el, el, el SP500, porque si el SP500 empieza a jalar para abajo fuerte, Tesla no va a tener eh, mucho, mucha fuerza para subir. Quizá tenga un rango muy pequeño de caída, pero eso nos va a retrasar la operación. Y pues a mí me gusta eh, tratar de que cuando entre es porque tiene ganas de subir ya. Listo. JP, eh, ¿qué opinas del sector solar? ¿A qué se debe tanta volatilidad? Eh, bueno, pues precisamente hoy yo tengo una inversión en... Eh, en Face... En, en Enphase, es, eh, NPH... E eh, en Face Energy. Tengo un promedio de compra en los 92. Aquí lo tengo marcado. Este es mi promedio de compra. Y pues bueno, hoy tuvo una tremenda subida. O sea, hoy tuvo una tremenda subida. Hoy cerró con una subida de un 21%. Esta es una acción que en algún momento hablamos del canal. No es solamente esta acción, es el, el sector eh, solar como tal. Eh, y pues nada, es de tener mucho cuidado, chicos. Eh, ya vemos que no es solamente el sector solar, algunas acciones eh, también, por ejemplo, del sector eh, de autos eléctricos y todo lo que tiene que ver con el níquel, por ejemplo, energías renovables. Ahorita hay mucho apetito por el níquel, eh, entonces eh, de cierta forma algunas empresas se han visto beneficiadas de esto, chicos. Eh, yo lo que pienso hacer en este caso con esta acción que tengo en Face Energy, voy a vender una parte de las acciones que tengo y voy a dejar otras, otras acciones corriendo. Si me llega a caer más por debajo de mi punto de entrada, vuelvo a comprar lo que he vendido. Listo. Eh, no está mal vender en este, en este punto eh, un 20% de utilidad de, la, de las acciones que tengo. Vendo un 50% y si cae por debajo de mi punto de entrada, PPP, es precio promedio de compra, volvería a comprar. Listo. Eh, Nicolás dice, eh, de llegar Bitcoin a la zona de reversión en los 45 mil, 46 mil, hasta donde sería posible una corrección a la baja, dice Nicolás. Eh, pues mira, Nicolás, eh, Bitcoin, eh, de, de, de llegar a esta zona, o sea, de llegar a esta zona, debería empezar a corregir y vamos a tener el primer soporte, es aquí, entre los 41, por ahí más o menos, este que tengo marcadito. Este sería el primer soporte que vamos a vigilar eh, y le vamos haciendo seguimiento, le vamos haciendo seguimiento. Hay una probabilidad interesante que de hecho mañana con toda mi comunidad privada la voy a compartir, donde recuerden que mañana tenemos clase, jueves a las 7 pm, mañana eh, armamos el portafolio de inversión a largo plazo, ya queda listo, ya queda para que ustedes eh, desde mañana empiecen a comprar esos activos que les vamos a revelar, que les vamos a dar. Pero hay probabilidades de que le, eh, el Bitcoin eh, empiece su corrección a esta zona, inclusive acá, y, y les, 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 les iré contando otras cositas. Acá en YouTube, pues seguiremos haciéndole análisis semana tras semana. Listo. Eh, ¿Qué son los bonos del tesoro? Pues los bonos del tesoro, bueno, eh, Brian, los bonos del tesoro es la eh, deuda que el gobierno de los Estados Unidos emite para financiar sus gastos fiscales, listo, y sus proyectos. A cambio de quien compre esa deuda, quien compre esos bonos, el gobierno de los Estados Unidos entrega eh, una prima, es decir, entrega eh, un interés. Eso es básicamente los bonos del Tesoro. Eh, hola, JP, ¿podrías explicar Nasdaq Transportation Ticket Tran? Para saber tu visión, si hay eh, posible corrección de tecnológicas, bueno, mira, el, el Nasdaq eh, Transportation es básicamente eh, es, un, es un índice que lleva las principales acciones de transporte de los Estados Unidos, las principales empresas de transporte de los Estados Unidos. De hecho, es un índice que me gusta. Eh, eh, como factor de, eh, como índice de desaceleración de económica. Si ustedes lo han notado, cuando un país, cuando una economía empieza a, des, a desacelerarse, el transporte es uno de los principales sectores que se empieza a ver afectado. ¿Por qué? Porque cuando una economía no fluye como se debe, eh, pues la compra y venta disminuye y obviamente el transporte que lleva mercancía trae materias primas y esto también disminuye eh, luego les voy a hablar muy muy al detalle de ese índice porque es bien interesante saberlo interpretar y utilizarlo como un indicador de desaceleración económica adelantado listo eh, bueno chicos miren a partir de este momento a partir de este momento voy a empezar a analizar activos Díganme qué, qué activos quieren que analicemos y en qué temporalidad y lo analizamos. Teta USDT en, eh, en un día, dice Felipe. Vamos a mirar. Eh, vamos a mirar Teta USDT. Vamos a mirarlo por aquí en Quan Ah, chicos, mira, no, no, no sé si ustedes sabían que ahorita en Quan Fury nos muestra. Eh, todo lo que son resultados de la compañía. Por ejemplo, aquí nos está mostrando que para mañana, jueves 8 de febrero, aquí nos está mostrando las compañías que van a, tener, que van a presentar resultados. Esto está bien interesante, mira, va a presentar resultados eh, eh, ACA, aquí nos muestran todas las compañías que van a presentar resultados el día de mañana. Nos muestra también lo que son indicadores económicos. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos a las 10 y 30 tenemos dato. El viernes podemos ver los indicadores, las noticias que vamos a tener el viernes. Y, vamos, y también podemos ver las empresas que pagan dividendos y cuánto dividendo pagan. Por ejemplo, a ver eh, si esto me lo permite correr un poco. Eh, creo que esto, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, ah, no me va a permitir correr un poco esto. Eh, así, creo que ahora sí. Y ahí puedo correr esto para acá. Puedo correr esto para acá. Miren, por ejemplo, mañana, jueves, ah, jueves mañana eh, presenta eh, dividendos, paga dividendos. American Electric está, va a pagar una rentabilidad de un 4,42%. Hay una que tiene una rentabilidad de un 8,97%. Eh, pues está bien interesante, chicos. Está bien interesante eh, estas herramientas que pone Quanfury para ver todo lo que son los resultados de las compañías, eh, los dividendos cuando los pagan y lo que son noticias cuando las tenemos, ahí nos las va a estar mostrando. Entonces, por si no, las, por si no sabían, lo pueden, eh, lo pueden poner ya ustedes también. Listo, ahí está. Eh, vamos a ver teta, que me piden por aquí, teta usdt, me piden en diario, me piden teta usdt en diario. Vamos a crecer este gráfico por aquí, perfecto. Eh, y vamos a poner esto en diario. Perfecto. Aquí tenemos a teta usdt. A esto le vamos a poner eh, un rsi. A esto le vamos a poner un rsi tal cual como viene. Listo. Ese rsi, a mí me gusta ponerle colorcito amarillo o naranjadito para que se vea más. Eh, a ver, ¿qué más le podemos poner? Listo, perfecto. Y aquí le vamos a poner, ese volumen se lo vamos a quitar, no me gusta el volumen. Y aquí vamos a poner también un MACDIC. MACDIC, aquí está. Convergencia, divergencia, esta es. Y a ese MACDIC le vamos a quitar el, eh, el histograma. Listo, para que dejemos nomás las medias móviles. Entonces, mira. Eh, teta está bien bonito para operar chicos miren teta está bien bonito para operar en diario eh, vamos a trazar ah, en este no tengo herramienta seleccionada no tengo las herramientas seleccionadas vamos a ver si podemos eh, listo aquí vamos a coger este eh, todo esta es la zona de soporte mira todo esto es la zona de soporte de teta listo todo esto es la zona de soporte Está en un punto de compra. En un punto de compra. Hay que, si alguien la va a operar, debe poner stop por debajo de los mínimos. Hay que poner stop siempre por debajo de los mínimos, chicos. Esta está bien interesante para operar. Voy a correr esta línea. Voy a trazar los mínimos acá. Esto lo voy a poner blanco. Y eh, los target serían este. Aquí habría un target y aquí habría un segundo target. Este sería un segundo target. Listo. Ese sería un segundo target. Para que los tengan marcados. Esta proyección es en diario. Esta proyección es en diario. Yo lo veo alcista. O sea, yo veo a teta alcista. Entonces. Y esa en una muy buena zona realmente. Eh, dejaríamos esto así. Vamos a coger una flecha de aquí. Y esto lo dejaríamos. Algo que tal así. Listo. Ahí está. Eh, me gusta cómo está. Me gusta cómo está. Siempre poniendo esto por debajo. Ahí está, teta. Y arriesgar entre el 1 y el 2% como máximo. No arriesgar más. Listo. Mauricio dice que analicemos. Eh, a ver, esta es eh, una acción. NGH4. Ah, perdón, no estaba colocando. NgH4. Eh, gas natural. Ah, este es el contrato del gas natural. Vence, ah, pero es que vence. Vence en 20 horas. Ojo con esto que vence en 20 horas. Si tienen posiciones, o sea, si tienen posiciones, eh, se, en 20 horas se les cierra este contrato. Ojo con eso, chicos. Miren que en 20 horas se cierra este contrato. Eh, esto no le veo todavía síntomas de recuperación. No le veo síntomas de recuperación. No tengo un historial para la parte de atrás para mirar. Eh, yo me aguanto aquí todavía. Hasta que esto no se gire. A ver, ¿dónde tengo el. A ver, ¿dónde tengo el pincel? Listo. Miren, chicos. Hasta que esto no se gire. Hasta que esto no se gire. Yo no le veo fuerza a esto. No le veo fuerza a esto. Acá ni comprar. Hay que esperar. Listo. Hay que esperar. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Voy a mirar primero quiénes son los de la comunidad. Eh, Marcelo hace una pregunta, profe. Profe, Robinhood puede hacer trading y guardar mis activos. Robinhood es más para hacer trading. Robinhood es una, una aplicación o es un broker muy similar a Quantfury. Yo no recomiendo guardar sus activos. Lo mejor sería hacer trading ahí. O bueno, al menos, de, al, al menos qué tipo de activos. Porque si, si son criptomonedas, no lo recomiendo. Siempre en una wallet fría. Si son acciones, pues ya es diferente. Listo. Eh, a ver, ¿quién más hay por aquí de la comunidad de YouTube? Elizabeth dice Ronin en diario. Vamos a mirar a Ronin. Ronin. A ver, eh, Ronin. Ah, pero esa no está. Eh, Ronin en diario. A ver, vamos a mirarla a ver si está aquí en... Vamos a mirar a ver si está aquí en... Si está aquí, Ronin. Ah, pero es que es una criptomoneda. Recuerden colocar Ronnie USDT para yo poder saber. Listo, para yo poder saber que es una cripto. Eh, USDT. Esta no, no la conocía. Vamos a ver de qué es esta. ¿Cómo se está comportando? Ah, pero es que claro, no la conocía. Esto es nuevo. O sea, esto salió hace tres días. Eh, pues mira, o sea, Elizabeth, aquí no hay nada que analizar. Realmente no hay nada que analizar pues nos, no, nuestros análisis se basan en, en, la, en los datos, en la historia de un activo. Si esto no, no tiene historia, pues yo no puedo analizar aquí. Aquí tendríamos que entrar a mirar de qué se trata el proyecto, cuán, qué comunidad tiene detrás, cuántos tokens liberaron, cuántos tokens van a liberar próximamente. O sea, esto aquí hay que hacer un análisis fundamental, muy diferente al técnico. Listo. Entonces ahí no tengo nada para analizar realmente. O sea, yo, si yo le digo que esto va a subir, pues esto es como una lotería. Esto va a subir o va a caer, nadie sabe realmente, porque no tenemos un historial, data para poder estudiarlo. Listo. Cristian dice que analicemos, eh, a, analicemos a Pet. Eh, eh, ¿Qué es Pet? ¿Es una acción o qué es? Vamos a mirarlo por aquí. Eh, lo miremos en eh, es esta lo miremos en semanal eh, Cristian lo dice que lo an, an, analicemos en semanal uy, uy 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 no 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 no, no, no. bueno en semanal vamos a ponerle a esto eh, una media móvil de 200 periodos. Pues bueno, mira, Cristian. Yo eh, realmente... Recuerden que no es el hecho de comprar porque está muy barato y porque está eh, cayendo mucho, ¿cierto? Este sería un típico de esos gráficos que yo me lo guardo. Que yo me lo guardo. Y ya le hago un estudio financiero a la empresa. O sea, ¿esta empresa por qué está cayendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es su proyección a años? ¿Cuáles han sido sus ventas? ¿Cómo están sus ratios de valoración? Listo. Entonces, si ya yo le hago un estudio financiero y digo, uy, no, esto es una muy buena empresa, tiene muy buena proyección. Ha venido cayendo por eh, eventos aparte, que no creo que sean eventos aparte, porque es que esto viene cayendo, esto viene cayendo desde el 2020. Ya yo digo, pues bueno, paga empezar a invertir en ella, porque ya le hice un estudio financiero. Ahorita, solamente con este gráfico, yo no te puedo decir que es, que es buen momento para comprar. De hecho, el gráfico me dice que lo mejor que puedo hacer es esperar un rebote a la media móvil y vender. Porque cada que rebota la media móvil va a caer. Mira, cae, 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 cae. Y si rebota la media móvil, opera en short que tiene las probabilidades altísimas de ganar. Una, donde le han operado una, dos, tres, cuatro, ya harían cinco operaciones ganadoras. Y muy buenas, y muy buenas. Entonces, esto te tengo que decir que técnicamente es para operarlo en short. Como no conozco sus finanzas, no te puedo decir eso es una buena empresa para comprar, ni riesgos. Listo. Felipe dice, JP, yo quisiera saber cómo comprar acciones y ETFs para inversión a largo plazo. Felipe, eso fue lo que enseñamos durante el desafío inversionista 10 días. O sea, en 10 días dimos el paso a paso de qué necesitaban para comprar acciones y ETFs. Felipe, en 10 días. Eso fue precisamente lo que hicimos. Pero te resumo. ¿Qué necesitas? Necesitas un broker. Necesitas depositar dinero en el broker. Necesitas saber en qué acciones o ETFs vas a invertir. Ya sea porque estén en descuento y sean activos de alto valor y plantearse una estrategia de compra. Ya sea una estrategia en puntos específicos y ya sea estrategias desea por ejemplo que les puede ir muy bien y empezar a ejecutar su estrategia de compra ahí se lo resumí Luego, pero lo, todo eso que le estoy diciendo lo enseñamos en 10 días listo a ver quién hay de la comunidad por aquí Gabriel BCHUSD en diario vamos a ver a BCH BCHUSDT en diario listo y Gabriel nos está pidiendo que analicemos esta y eh, bueno, también se va viendo interesante. <laughs> se va viendo interesante esta. Esto puede empezar a subir. Está en un punto donde puede empezar a subir. O sea, está en un punto de compra. O está sea, en el punto de compra. Miremos esto. Básicamente, notemos, tracemos una línea de tendencia aquí. Y si nos pasamos por líneas de tendencia, aquí tenemos eh, un nivel que históricamente ha respetado. Y tenemos por acá, como por esta parte, soportes. Eh, diré resistencias, perdón. Entonces es muy probable que esto vaya a ser esto. Mira, esto vaya a ser esto. Listo. Entonces yo la dejaría así, alcista. Tiene altas probabilidades de que esto suceda. Listo. Eh, Nio en diario, me dice Rodolfo, que analicemos a Nio en diario. Nio, esta semana justamente hice una recarguita de Nio. Y ahí viene recuperando. Se he mejorado mucho mi precio promedio de compra. Esto se ve pequeñito. Eh, esto se ve pequeñito. Miren, esto se ve pequeñito. Pero NIO, esta semana, le voy a decir cuánto ha subido esta semana. Subió un 14%. Esta semana. Ahorita ha retrocedido. Está en un 10%. Pero está bien. O sea, un 10%, pues está bien. NIO. Eh, voy a ver, voy a mejorar mi precio de compra. Cuando uno va mejorando el precio de compra, se va exponiendo a la acción, en el momento en que ya hay mucha exposición, se pone en break even, se pone en tablas y vuelve y revende disminuye la exposición en la acción y lo que revendió, lo, lo sigue comprando en DCA, para, para ir mejorando ese, ese precio promedio de compra, sin aumentar su exposición, esto hay que saberle dar manejo también chicos, de todas las del portafolio, las de todas las del portafolio que tengo esta es la única que me está dando Lidia y la tuve en muy buenas ganancias porque realmente la tuve como en un 30% de ganancias. Palantir hoy me metió una tremenda subida, chicos. Palantir hoy eh, se fue súper bien. Eh, y, esta, y esta Palantir eh, la tenemos en el portafolio que la recomendé hace, hace meses. Entonces, eh, eh, Palantir la estuvimos comprando por aquí, chicos. Miren, Palantir la estuvimos comprando por aquí. Junto, junto con NIO y junto con Nubank. ¿Quién recuerda cuando compramos aquí? O sea, cuando en vivo eh, yo recomendé estas y les hice un video especial a Palantir, les hice un video especial a Nubank, les hice un video especial a NIO, eh, que me parecían muy buenas empresas. Eh, NIO es la única que va mal, de resto, por ejemplo, esta. Esta va una locura. Esta Palantir ha subido. A ver, esto porque eh, no sé por qué no me está mostrando la. Palantir ha subido un 200%, un 207% desde que la estuvimos comprando. Y Nubank ha subido un 70% desde que tengo mi precio promedio de compra. Entonces, pues nada, ahí vamos. Con NIO, vamos a ver realmente qué va a suceder con NIO. Eh, las acciones chinas han venido sufriendo mucho por su economía, sin embargo en NIO yo veo una muy buena oportunidad, a largo plazo veo una muy buena oportunidad. En diario está en, un, en el punto de, de compra, está en un punto donde debería empezar a rebotar y su target debería estar por aquí, como en los 7, más o menos. Es decir, que NIO debería ser algo como así. Listo, ahí está, como en los 7, más o menos hay un target en NIO. Eh, bueno, perfecto. Vamos a ver por aquí quién más es miembro de la comunidad. JP. Analicemos. Eh, esta es una empresa. F R. Ah, por es que no copié. FSR. Eh, en, 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 me dice que en qué temporalidad. En semanal. Me dice que en semanal. Eh, bueno, a ver. Perfecto, o sea, esto, lo mismo que le dije al compañero de ahorita, ah, pues que no es la misma, cierto. No, no es la misma, es lo mismo que le dije al compañero de ahorita, chicos. Vamos a ponerle a esto una EMA: indicadores, vamos a ponerle a esto una EMA de 200 periodos, una EMA exponencial. Eh, vamos a configurar esta EMA de 200 periodos, aquí entrada donde dice 9. Le ponemos 200, en estilo le ponemos amarillito y lo ponemos a gruesito para que se vea bien. Eh, pues nada, o sea, esto, yo esto no lo compro sin conocer sus estados financieros. Técnicamente esto no se puede comprar, no se puede comprar. Eh, porque es que esto ya mucho tiempo cayendo, esto ya mucho tiempo cayendo, no para de caer y esto también es un mal síntoma. Ahora... Puede ser que esté a precio de ganga, pero para yo saberlo, necesito ir a ver sus estados financieros. Listo. Sus, sus ingresos netos, sus proyecciones de venta, sus beneficios por acción, sus ratios de valoración. Eh, tengo que ver eh, sus inversionistas. Eh, tengo que ver una cantidad de cosas para saber si esto se puede invertir o no. Yo realmente te digo que esto, por el momento, es mejor que lo shortees. Un retroceso. Cada que suba, al punto de reversión, hágale short y vas a ganar. Listo. O sea, esto sube. Esto sube aquí. Esto sube aquí. Y venda. Que to con toda seguridad va a seguir cayendo. Listo. Ahí está. Alex dice que miremos a Lucy en, eh, para inversión. Vamos a mirar a Lucy. Hay una, hay una alarma de trading por aquí. Eh, L. Sit. Sí. Vamos a mirar esto. Para inversión. Bueno, para inversión, pero ¿a cuánto tiempo? Eh... Bueno, chicos, mira. Eh, yo lo siento mucho, pero yo vuelvo y les repito. O sea, este tipo de activos eh, está a muy buen precio. Pero recuerden que no quiere decir que todo lo que sea barato se puede comprar. No todo lo que sea barato se puede comprar. ¿Por qué? Porque puede ser una, una empresa que está al borde de la quiebra. Listo. Y yo con el gráfico no me doy cuenta de eso. O sea, si esto pasara en una empresa como Apple, como Microsoft, como Google, Tesla, por ejemplo, aquí ha caído bastante, pero es que Tesla es una buena empresa. Tesla es para invertir en ella. Las, la conozco, o sea, yo te digo los, los estados financieros de Tesla. Te digo cuáles son los reportes de las proyecciones de, de Tesla para los siguientes años, para los siguientes trimestres. Pero esta empresa yo no me conozco sus estados financieros. Tengo que ir a verla. Entonces, eh, Alex, lo siento, pero yo aquí no te puedo dar una recomendación de inversión sin antes ver los estados financieros de esta compañía. Listo. Eh, técnicamente se ve, se ve a muy buen precio pues cayó de 57 a 3, pero es que hay que ver el por qué cayó, el por qué cayó, y si tiene futuro, y si se va a recuperar realmente, o sea, que eso es lo más importante. Entonces, si uno verifica sus estados financieros, si está bien, pues la compra, si no, no. Listo. A ver, ¿quién más hay por aquí? Eh, Daniel Zapata dice que analicemos Ethereum eh, TH, ETH, ETH. ETH USDT Vamos a mirar a Ethereum Vamos a mirar a Ethereum Y me dicen eh, Daniel, mira Recuerden que deben de decirme en qué temporalidad O sea, si no lo dicen en qué temporalidad eh, Pues no lo puedo analizar Voy a suponer que lo vamos a, a mirar En gráficos eh, Diarios Vamos a mirar que está en gráfico diario De hecho, esta la, la analizamos En el desafío inversionista le pusimos una EMA de 100 periodos y les dije que está en un buen punto de compra. <laughs> Recuerdan, cuando analizamos Ethereum, el desafío inversionista, le pusimos una EMA de 100 periodos, hablamos de que está en buen punto de compra. Y pues nada, o sea, Ethereum, ahí va, tiene para subir aún bastante. Es decir, tiene para subir nuevamente a los 2.700. Ahí está, en diario, en diario. Tiene para subir a los 2.700. O sea, tiene como para subir. A esta zona de por aquí. Mira, a esta zona de por aquí. Ahí se va, se va a topar con su eh, resistencia. Es decir, que en gráfico diario aún le queda por subir. Listo. Eh, a ver, ¿quién más hay por aquí en la comunidad? Eh, XMR, eh, XMR en cuatro horas. Con XMR pasa algo, chicos. XMR lo deslista eh, Binance de, de su exchange. USDT eh, ah bueno XMR de hecho entonces ya lo deslistaron creo que ya lo si lo deslistaron ya de Quan Fury. de y fue porque ya lo deslistaron de, de Binance ¿por qué? porque eh, recuerden que Quan fury trabaja con los precios spot de Binance vamos a mirar XMR eh, USDT ah, este, bueno parece que todavía está aquí en Binance pero de este lo van a deslistar. Este lo van a deslistar. Eh, este XMR se va a recuperar de esta caída. La noticia le, le viene mal. Muchas personas lo venden eh, para sacarlo del exchange. Pero si gustan del proyecto, vuelven y lo compran. Y esto se va a volver a recuperar. El tema es que se puede recuperar lento. O sea, esto va a tener una recuperación lenta. Yo realmente, si, eh, si norma, mira, si norma eh, quiere operar esto, o sea, si norma quiere operar esto, yo no lo volvería a operar hasta que no me recupere estos mínimos. O sea, que me vuelva a recuperar este nivel de acá. Que me vuelva a recuperar este nivel de acá. Volviéndome a recuperar este nivel de acá, es decir, que se vuelva a meter en este nivel, en todo este nivel, en todo este rango. Yo ya ahí lo buscaría operar. Mientras esté por debajo de ese rango, esto puede volver a caer. O sea, se va a recuperar muy lento. XRP, perdón, XMR es un proyecto Monero, es un proyecto que tiene un equipo bueno detrás que busca solucionar todo el tema de privacidad. Eso es lo que busca Monero. Que hay una comunidad grande detrás de Monero, entonces este es un proyecto que tiende a recuperarse, pero con, la, con deslistarse de un Scene tan grande como Binance lo va a poner a sufrir un rato, realmente. Entonces, pues nada, o sea, si, si alguien se está buscando salir antes, o sea, si alguien se está buscando salir antes de que lo deslisten, pues está en el mejor punto para, para retirarse. Listo. Ahí está, ahí se los dejo. Eh, Elizabeth dice eh, KDA en cuatro horas. Vamos a ver a KDA. KDA en cuatro horas. E USDT. Eh, bueno, KDA en cuatro horas. Perfecto. Eh, ah, pues nada, o sea, esto en cuatro horas ya está llegando a su resistencia. Miremos. O sea, en cuatro horas está muy parecido a Bitcoin. O sea, este nivel de por aquí eh, lo, lo, podemos, lo podemos afinar. Como toda esta parte está por aquí. Esta es su resistencia. Notemos que viene dentro de un rango. El rango es este. En cuatro horas tenemos este rango. Se mueve entre estos niveles, mira. Se mueve entre estos niveles. Aquí ya está para vender. Y no, de hecho, el RSI le falta un poquito nomás. Le falta un poquito. RCI le falta un poquito por marcar sobreventa y ya aquí empieza a mostrar debilidad. Entonces, eh, pues si estás pensando es en comprar, ya no hay forma de comprar. Compramos soportes, vendemos resistencias. Listo, compramos aquí, vendemos aquí. Es decir, estamos a punto de salirnos ya. Eh, bueno, perfecto. Eh, chicos, a ver, ¿quién más hay por aquí de la comunidad de YouTube? Eh, pues nada, o sea. Yo creo que vamos llegando ya al final de este stream, una horita, eh, más que suficiente, chicos. Hemos analizado buenos proyectos. Recuerden que hacemos stream todos los eh, lunes, miércoles y viernes. El viernes seguiremos aquí analizando activos, haciéndole seguimiento a Bitcoin, analizando buenos proyectos y, por supuesto, compartiendo con ustedes un cafecito, chicos. Listo. Entonces, los espero el próximo viernes a las 8 pm. Y a todos mis estudiantes, mañana a las 7 pm, preparen eh, un buen cafecito y quizá unas tostaditas porque la clase de mañana va a estar larga, chicos. La clase de mañana es una clase que nos, se nos puede llevar tres horas fácilmente porque es la conformación del portafolio de inversión para el 2024, para el 2025. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente stream. Chao, chao, chicos.